herencia cultural. Vamos a ver el tema, las mujeres en el mundo colonial español. El mundo colonial es sobre todas las cosas una narrativa eminentemente masculina, aunque existen excepciones, tales como el caso del episodio de Rafaela Herrera, a quien durante mucho tiempo se le consideró erróneamente la heroína nacional en los textos de historia del país. En esta dirección, queremos hacer algunas puntualizaciones sobre esta y otras mujeres que fueron incluidas en la historiografía tradicional, en circunstancias, llamémosle, similares a la mencionada Rafaela Herrera. Pero comencemos con esta última. Rafaela Herrera, dice, y Torreynosa, pero a esa aparece como Ugarte, era de ancestros militares, hija de un hidalgo militar servicio de España, nacida en Cartagena. Dicen de una criada mulata de su padre, por lo tanto, era dentro de esos cánones una mora, ¿verdad? Pues bien, sucedió que al capitán José de Reyes Sotomayor lo trasladaron de Cartagena hacia el actual territorio de Nicaragua a hacerse cargo de la comandancia del castillo de la Inmaculada Concepción, ubicado en una posición que permitía controlar la entrada del río San Juan, cerca del actual municipio de San Carlos, la entrada de San Juan al Gran Lago y por supuesto al interior del territorio. Sucedió que en fecha 17 de julio los ingleses, auxiliados por sus aliados indígenas mosquitos, en plena guerra contra la corona española, penetraron por el río San Juan, dicen uno en tres, otros hablan de cinco piraguas. Tomaron posiciones frente al castillo cuando ocurría una situación adversa y desmoralizante. En tanto, días atrás, el 15 de julio, había fallecido el comandante Herrera. Los británicos lo sabían e intimaron a la rendición al teniente José Aguilar, quien por su situación de rango sucedía al capitán Herrera en la comandancia del castillo. Este rechazó la proposición y se aprestó a la defensa con la guarnición. Los fuegos se rompieron el día 29 en un combate o combates que se prolongaron hasta el día 2 de agosto. Fue en estas circunstancias cuando la joven Rafaela, de 19 años, quien se había instruido en el manejo de las armas a la sombra de su padre, solicitó permiso al castellano Aguilar para disparar el cañón. Aguilar le concede, porque estaba consciente de la habilidad de la joven. Los disparos de Rafaela fueron tan certeros que uno de ellos dio en la tienda del comandante inglés, a quien murió en el acto, y fueron heridos otros oficiales. Esta actitud elevó la moral de los soldados del castillo y mantuvieron un fuego vivo sobre el enemigo, que tuvo que retirarse el día 3 tras sufrir muchas bajas, y como decimos, incluidas de su comandante. A Rafaela, quien quedó residiendo en Granada, ya en estado de viudez, la corona le reconoció sus méritos. Por supuesto, muchos años después, concediéndole una pensión vitalicia, además de tierras. Pero bien, no solo fue Rafaela, hubo otras mujeres, como doña Paula del Real, en León, quien era suegra del gobernador Pedro Álvarez y Castrillón. Doña Paula fue muy beligerante en un episodio menos conocido, cuando se produjo la repentina llegada del pirata William Dampier en 1685, en un momento en que su yerno estaba muy enfermo, pues doña Paula salió a las calles de León haciendo sonar un tambor para animar a los habitantes de León y enfrentar a los piratas encabezados por Dampier, logrando expulsarlo. Por esta razón se llamó el estero de Doña Paula a un estero en la costa de Occidente, para recordar la valentía de esta fémina castellana. Menos conocida ha sido hasta hoy la acción de la hidalga señorita María Asiadec Briones de Silva, aunque sí
los acontecimientos en que se involucró, tal como fue la rebelión encabezada por el capitán de la milicia de Pardos, Antonio de Padilla, en el año de 1741. Según el relato del narrador leonés Andrés Valladares, mientras el mulato Padilla esperaba el día siguiente el cumplimiento de su sentencia de muerte, por la noche un grupo de sus partidarios, jefiados por el tesorero real Antonio de Betancur, sigilosamente penetraron al edificio y trataron de dar muerte al gobernador Antonio Lacayo Briones mientras dormía, para después liberar a Padilla. Ahí fue donde esta joven, al oír los ruidos, tenía tan solo 19 años, espada en mano, salió a enfrentar a los agresores, impidiendo el asesinato de Lacayo, porque inmediatamente se dio una alarma. Se dice que ella mató al mismo Betancur, era también hábil en la esgrima, en las armas como Rafaela, y se enfrentó a los demás conjurados, aunque tal vez lo agarró de sorpresa, ¿verdad? Dando la alarma, permitiendo la captura de estos. No se sabe qué pasó con los rebeldes, mulatos y negros después de este episodio. Hay otro hecho casi novelesco por la realidad y complejidad en que se dio. Aparece en la historia María Manuela Rodríguez, quien, siendo secuestrada, según las fuentes, en el año de 1782, durante una incursión mosquita del actual territorio de Chontales, fue prisionera y, estando en este cautiverio, logró conquistar el corazón del rey mosco Breton, hasta atraerlo a la fe católica y a la dominación española de la región atlántica o mosquita. Breton, que adoptaba el nombre Carlos Manuel de Castilla durante su bautismo en Cartagena, antes de su matrimonio con Manuel en León, él trató de gobernar el territorio en nombre de España, pero esto fue muy difícil, muy efímero, porque los misquitos, años después, unos dicen 1787, otros dicen 1788, volvieron al dominio inglés y a sus prácticas paganas. Pero esto pasaba por haber asesinado a Breton, una situación que obligó a María Manuela a volver al dominio español, a volver al Pacífico, trayendo de la mano a los hijos de su matrimonio con Breton. Pues bien, hasta aquí notamos la presencia de mujeres criollas e hidalgas que protagonizaron hechos hasta heroicos de distintas modalidades, pero en defensa de la dominación española. Nunca la defensa de un territorio que había alcanzado su independencia. Son heroínas españolas, se les llama de una manera. Mientras tanto, que eran las mujeres indígenas y mestizas. Son hasta ahora totalmente invisibles, a pesar de que constituyeron a lo largo de la dominación colonial la mayoría de la población femenil. Las indígenas, como se sabe, fueron sometidas a labores del repartimiento y al pago del tributo, según las leyes de India. Y en las tasaciones realizadas por las autoridades coloniales, ahí no aparecen nombres ni apellidos, solo números. Estaban obligadas a pagar los rezagos del tributo, y si sus esposos fallecían, tenían que asumir la deuda. Vamos, las mestizas y las mulatas, en distintas ocupaciones y servicios. Recordemos que mulatas y negras, muy escasa población, eran esclavas en el servicio doméstico, principalmente. Pues bien, en los últimos años de la dominación española se dio un motín en el año de 1808. Había, recordemos, una situación anómala en España. Y el personaje central de este incidente sí iba a ser una indígena, llamada Antonia Florencia. Según el historiador Tomás Ayón, la mujer fue descubierta por las autoridades españolas en propiedad de un expendio de licor clandestino, violando, por supuesto, las leyes del estanco de aguardiente. El subdelegado del partido del Realejo, Calixto Robledo, con residencia en El Viejo también, libró orden escrita para que los alcaldes indígenas de la comunidad del Viejo, ¿verdad?, presentaran en León a la indiciada. Pero lejos de cumplir esta orden, los mencionados alcaldes
pusiéronse de acuerdo, según dice un documento original, con el pueblo para evitar su cumplimiento. La actitud amenazante de los indios, a los que se sumaron otros estratos de la población, mestizos, mulatos, blancos pobres, etc., hizo que el subdelegado no insistiera en el cumplimiento de la orden y Antonia Florencia pudo librarse de un seguro encarcelamiento y sus correspondientes azotes. Pero la comunidad del Viejo, como indígena del Viejo, había logrado una victoria, pero pocos meses después lograron otra en alianza, ya con criollos descontentos contra el mismo Robledo, y lograron sustituirlo de su cargo por otra persona. Pues bien, quizás en las páginas perdidas de los documentos coloniales encontremos casos similares al de Antonia Florencia, pero esta será otra historia y también en otro programa.